hermanos y hermanas en Cristo. Al crearnos, nuestro Padre Dios nos marcó con su sello, nos hizo a su imagen y semejanza, preparó nuestro corazón, nuestra tierra, para hacer crecer en ella la fuerza de su palabra. Esta celebración nos propone ser terreno fecundo donde se manifiesta el mensaje de Jesús. Ahora, puestos de pie, entonamos el cántico de entrada. Ave María Purísima, sin pecado concebida, paz y bien, Santa Alegría. Nuevamente bienvenidos todos, hermanos y hermanas, a nuestra celebración. Seguimos teniendo en el corazón a todos nuestros hermanos del área suroeste ante los constantes temblores, ante lo que esto significa para más de 20.000 personas que han tenido que removerse, reubicarse, que trasladarse, que dejar su casa. Todo lo que acontece en nuestro alrededor tiene que ser para nosotros una voz de Dios. Ordinariamente la pregunta que hacemos es ¿por qué pasa esto? La pregunta debe ser ¿para qué pasa esto? ¿Qué nos está diciendo Dios con todo lo que acontece? Esta situación de la naturaleza, las situaciones en nuestro sistema, en nuestro gobierno, en la política, cierta inestabilidad, la corrupción, tantas situaciones, el nuevo virus, ¿no? Coronavirus, que amenaza al mundo, así como el SIDA sale de África y cundió el mundo, hoy día que hay tanta comunicación, aviones, barcos, etc., es una amenaza mundial. Por otro lado, la amenaza del armamento nuclear, la amenaza de una tercera guerra mundial. ¿Por qué pasa todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito para que nosotros podamos estar preparados para todos, para dejar nuestra casa y caminar, para protegernos, para ayudar al que está necesitado, para darle casa al que ha tenido que dejar la suya? Tenemos que estar preparados para lo que Dios nos pida en cada momento, con ustedes y para todos ustedes, hermanos del área suroeste. Esta misa, con todo el corazón, las intenciones de los que estamos aquí presentes, del reverendo diácono Juan Bautista, igualmente del Junte de Yahvé y las personas aquí presentes. Ustedes están en nuestro corazón y muchísimo más en el corazón de Dios
y de nuestra Madre, la Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Arrepintámonos de nuestros pecados, reconciliémonos con el Padre, para celebrar dignamente los sagrados misterios. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, que enseñaste a los ministros de tu iglesia a no buscar ser servidos, sino a servir a sus hermanos, concédeles disponibilidad en la entrega, mansedumbre en el servicio y perseverancia en la oración. Te lo pedimos, amado Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, a quien tú amas, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados, escuchemos atentamente la palabra de Dios. A la decisión de David de levantar a Dios un digno templo de piedra, responde Dios manifestando su preferencia por el corazón, donde desea Dios construirse un templo viviente. Escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas, ¿encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé pastorear a mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué de los apriscos, de andar tras las ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas.
acabaré con tus enemigos. Te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel, mi pueblo. Lo plantaré para que viva él sin sobresaltos. Y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos. Y, además, el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre y él será para mí hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes, como suelen los hombres. Pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá para siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una prosperidad perpetua y un trono duradero como el cielo. Empezamos la lectura de la sección de parábolas sobre el reino de Dios en el Evangelio de San Marcos. Jesús anuncia con su palabra que su reino es una semilla excelente, donde se encuentra un corazón bien dispuesto. Los frutos son de máxima calidad. De pie para la proclamación del Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y se sentó. Y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchad, salió el sembrador a sembrar y al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 70 o del 100 por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor y los doce le preguntaban el sentido de la parábola y le dijo, a vosotros se os comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se le presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, no entendéis esta parábola, pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la simiente y en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha de 30 o de 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siento, hermanitos, pues esta, como algunas otras de las parábolas que Jesús explica, es la homilía. Jesús explicó lo que significaba la parábola del sembrador, lo que cayó al borde del camino. ¿Qué es lo que cayó al borde del camino? La gente superficial. Yo recuerdo de monaguillo que desde el altar veía gente que se quedaba siempre atrás, aunque hubiese asientos, se quedaban de pie atrás y no había aire acondicionado, entonces todo el que entraba y salía, ese que estaba ahí parado, lo entraba y lo sentaba y lo sacaba fuera. O sea, eran los ojos puestos para todo el que llegaba hasta donde fuera.
¿Cree usted que esa persona está atento a la misa? Esos son los que están al borde del camino. Esa semilla que cae está al borde del camino no porque la semilla no quiera caer en el corazón, sino porque tú te quedas en las paredes, aguantando la puerta, aguantando la tranca, o no sé cuál es la manía de las personas que llegan y se quieren quedar siempre atrás. No es una manía, ¿saben? Es un engaño del maligno, porque están identificados con esta parábola de el terreno al borde del camino. Cuando nosotros vamos al templo, no podemos quedarnos al borde, a la orilla, en la puerta, por la ventana. Tenemos que estar lo más al centro posible, porque para esto hemos venido. Para esto hemos venido. La semilla que cae en terreno pedregoso es la gente que está en la iglesia, que hizo un retiro y vienen comiéndose al mundo. Yo voy a cambiar y cambiaré mi familia y voy a cambiar a mi esposa. Pero cuando se encuentra con el corazón duro de la esposa, del esposo, de los hijos que no han hecho la experiencia que él, cuando las cosas empiezan a volteársele, no, esto está difícil. Y dejan de ir, y dejan de ir. O sea, no hay profundidad, sino superficialidad. ¡Ay, Dios mío! Los avatares de este mundo son muchos de los que podemos estar aquí dentro de la iglesia, ir todos los domingos a la misa, pero vamos como espectadores, no vamos a robustecer nuestra fe, no vamos a alimentarnos y a fortalecernos con la palabra de Dios. Vamos, nos sentamos, es un compartir social. Incluso cuando llega el momento de la paz, eso es una algarabía y beso y abrazo y pa' aquí y pa' allá, y se olvidó lo que está pasando en el altar. Y entonces salen de la misa y todo fue un compartir social. No hay vida interior, no hay un fruto de la palabra de Dios que se leyó. Y entonces enredados en los trabajos, enredados en las fiestas, enredados en compromiso, dejamos el coro, ¿verdad? Que estábamos hablando antes de empezar la misa. Se deja el coro, se deja los cursillistas, se deja todo se va dejando, todo se va dejando hasta que por fin, bueno, si yo voy siempre a misa, que no vaya un domingo no tiene que ver. Entonces, los afanes de este mundo me invitan para aquí, para allá, entonces se pospone la misa o simplemente se cancela la misa. Hay una expresión de la lectura del libro de Samuel que es fuerte. Esta es la historia del primer rey de Israel, que fue Saúl. Y Saúl fue infiel a Dios porque se enredó en las zarzas, en el poseer, en el dominio, en el tener. Y Dios lo había bendecido, lo había elegido. Y le daba las instrucciones concretas por medio del profeta Natán. Y entonces Saúl, el corazón de Saúl se apartó de Dios. Y Dios, cuando le está hablando hoy a David, le manda este recadito a David: tú no eres el que me va a hacer el templo, va a ser Salomón. Yo no apartaré el corazón de él como lo aparté de Saúl. ¿Qué hizo Saúl para que Dios apartara su mirada de él? Pues se llenó de arrogancia, haciendo lo que él entendía que era más perfecto que lo que Dios decía. Por más bueno que sea, es lo que Dios me dice que haga. Y aparte de eso, ¿qué hizo Saúl? Persiguió a David.
quiso matar a David. Y por matar a David mató mucha gente injustamente. Soberbia, asesino. Y por último, ¿qué hizo Saúl? Invocó a los muertos. ¿A quién invocó Saúl? Se fue donde aquella pitonisa, aquella bruja, que estaba en una cueva cuando estaba batallando, y él quería saber si le iba a ganar o no a David en aquella pelea, en aquella situación. Entonces invoca al profeta Samuel, le hace a la pitonisa, a la espiritista, a la medium, que invocara el espíritu de Samuel. Y entonces el espíritu le contestó: ¿por qué me inquietas? Donde yo estoy, mañana estarás tú. Él quería saber qué iba a pasar, pues ya se enteró de que iba a morir. Iba a morir por su pecado. Tres pecados. La idolatría, ¿no?, que es invocar a otros dioses, poner la confianza en otros dioses. Y entonces, para esto, cantábamos en el Salmo: le mantendré eternamente mi favor a la casa de David. Y ese favor a la casa de David recaerá sobre Jesús, que reinará eternamente por los siglos de los siglos. Ese corazón de Jesús, que de ninguna manera podía contrariar la voluntad del Padre. Hermanos y hermanas, el Señor puede apartar su vista de mí si yo aparto mi corazón de Él. Esto no es un cuento, es que Dios es tan misericordioso, que Dios te entiende, no te preocupes, vete con esa mujercita y aunque tengas la otra, pero bueno, vuelve otra vez, que Dios te perdona. Así hablamos. Otra gente que dice: pero no, tranquilo, no te tienes que confesar. Sí, Dios te perdona, tú eres bueno, tú vas a misa, no tienes que confesar. Comulga, no, pero es que hace 2 meses que no voy a misa. No importa, comulga. Si hemos apartado el corazón de Dios, Dios puede apartar su mirada de nosotros, como lo hizo de Saúl y como lo hizo de tantos en la Escritura que apartaron su corazón de Dios. Ave María Purísima. Oremos confiadamente a Dios nuestro Padre, pidiendo por el mundo y por la Iglesia. Por la Iglesia, para que siembre generosamente la palabra, reparta sin medida la gracia que recibe de Dios y acoja en su seno a todos los hombres y mujeres que buscan la verdad y el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Santo Padre, los obispos y sus colaboradores, a quienes se les ha confiado la tarea de la evangelización, para que encuentren corazones disponibles que dejen germinar la semilla del Salvador en sus vidas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de las naciones, los empresarios, los que están al frente de las Fuerzas Armadas y por los que tienen responsabilidades de gobierno en el mundo, para que renuncien a cualquier interés egoísta y trabajen por la justicia y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que celebramos hoy a Jesucristo, palabra eterna del Padre, para que la semilla de su Evangelio dé frutos de santidad en nuestras vidas, y seamos capaces de construir una nueva
sociedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de nuestros sacerdotes y diáconos enfermos, y por Domingo Martínez, Rosa Cabán, Lidia Santiago, María Morales, Eva Díaz, Ángel Tite Ortiz, Diana Sánchez, familia Carmona Colón, familia Colón Rolón, Delia Lozada, Miguel del Valle, José Acosta, Norberto González, Martita y Rubén Rosado, Elsa y Normando Rodríguez, Carmelo y Luis, Marilyn Cruz, familia Román Arce, Nemesio Lavoy, Reinita Dávila, Edwin Acosta, Miguel Ayala, Amado Fernández, Norberta y Juana Rivera, Carmen Ortiz, Ángel Colón y Socorro Monserrate, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Billy Morgado, Adereida Torres, Evelyn Virella, Miriam García, difuntos de la familia Francos Molina, familia Hernández Urrutia, Xiomari Hernández, Juan y Gaby Soto, Héctor Maldonado, Norman y Joel González, María Nieves, Severino Soto, Carmen González, Edwin Matos Pérez, Carlos A. Rosario, Josefa Morales, difuntos de la familia Rivera Collazo, Rivera Guevara, familia Cancer Montalvo, Gloria M. Arce, Olga Cruz Rivera, Petronila Rivera, Manuel Acosta, Richard Romero, Juanita Alvarado, Magali Reyes, Conchita Cruz, José María Vázquez, roguemos al Señor. Por una intención especial de Carmen Franco y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. El universo entero con gozo glorifique al Padre. Le tribute honra y alabanza por Cristo con María en el Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Ser el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre Santo, tu Hijo quiso lavar los pies a sus discípulos para darnos ejemplo. Recibe los dones que te presentamos en esta liturgia. Y al ofrecernos como víctima espiritual, concédenos crecer en humildad y amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu Hijo amado, no solamente el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y tus santos unánimemente te bendicen, con ellos también nosotros, en unión con los ángeles del cielo, te alabamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto Octavio y su auxiliar Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, San Francisco, Santa Clara, San Pío de Pietrelcina, San Juan Pablo II, Santa María Faustina, San Charbel, el Beato Carlos Manuel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme.
cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Thank you.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti. Para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Renovados con el pan celestial, te rogamos, Padre, por este sacramento del amor, que germinen las semillas que esparces con generosidad en el campo de tu iglesia, para que muchos quieran dedicar su vida a servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dos invitaciones a aquellos dirigentes de cursillo de cristiandad. A nivel nacional, tenemos un encuentro este fin de semana en la Casa Cursillo, en Aguas Buenas. Vamos a tener un retiro de silencio reflexionando con los textos de la Escritura con el tema Redescubriendo la Eucaristía, las prefiguraciones de la Eucaristía desde el Génesis hasta llegar a las manos de Jesús el pan, desde Adán hasta el nuevo Adán. Y después de este fin de semana, el siguiente fin de semana es de mujeres, este es para varones dirigentes, y el siguiente será para mujeres, los que no se han apuntado, todavía hay espacio para dirigentes del movimiento de cursillo de cristiandad. Y el domingo, el eremitorio franciscano de la Inmaculada, celebramos un año de nacimiento, un añito, estamos empezando a andar. Y vamos a celebrar la misa en Acción de Gracias a las 10:30 en la comunidad de San Francisco de Monte Alvernia. Así que están todos cordialmente invitados. Después de la misa tendremos un compartir. Los platos hasta donde llegue, ¿verdad? Hasta donde llegue. Bendigo de todo corazón a nuestros hermanos del sur. Bendigo a todo Puerto Rico, a los que han tenido que salir de la isla ante esta situación. Oremos por ellos. Y bendigo a Junta de Yahvé, a Reverendo Diácono y a todos los que están aquí reunidos en esta celebración. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva a ustedes su mirada y les conceda la paz. Amén. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con la alegría del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.